Hoy, desde Amoravia, territorio de expresiones juveniles, traemos con ustedes la serie de microprogramas Joven Pregunta a Joven. Aquí conocerás más sobre los temas de interés, acciones, programas y procesos que los jóvenes hoy están protagonizando en la transformación de los diferentes territorios. Este es el momento para el compartir de nuestras palabras, de nuestros procesos, de nuestras acciones y preguntas. Es la oportunidad que para que desde la distancia podamos encontrar un entrelazado y un tejido de los territorios y de la vida. Hoy nos preguntamos qué están haciendo los jóvenes por la niñez. Y con nuestros invitados vamos a encontrar esas respuestas. Con David de la Comuna 4 de Medellín y con la organización El Hormiguero de Itagüí. Con ellos vamos a poder disfrutar de las respuestas a estas preguntas y también pues queremos invitarlos a que nos compartan sus respuestas y sus experiencias. Es muy importante para nosotros también saber qué está pasando con otros jóvenes. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es David Moreno, tengo 25 años, llevo aproximadamente 13 años bailando música urbana, soy integrante del grupo Afro Power de la ciudad de Medellín, barrio Moravia. La pregunta que tengo para los jóvenes que tienen procesos de semilleros, que le enseñan a los niños, es ¿qué han aprendido ellos enseñándole a los niños? ¿Y cuál ha sido su mejor experiencia con los niños? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luisa Patiño, soy la co-líder de los procesos formativos y tallerista de danza de la Fundación Cultural El Hormiguero. Esta está ubicada en el municipio de Itagüí, en la vereda del Pedregal. Nosotros durante estos 6 años hemos trabajado en pro a nuestros niños y nuestra comunidad, basándonos en el arte y la cultura para que estos chicos crezcan con un pensamiento sano y crezcan teniendo y pensando en un futuro creativo. Para nosotros es fundamental que ellos vean que más allá de una violencia por la cual vivimos en nuestra vereda, hay otros espacios y otros momentos en los que la creatividad puede surgir y ser más importante. Así que para nosotros siempre ha sido como nuestro ideal y nuestro fundamento ver que nuestros chicos de la comunidad nos vean como ese apoyo, esa unión de querer ver un cambio y ver el cambio reflejado en nosotros. Somos jóvenes trabajando para jóvenes y creo que eso también ha sido como fundamental para que la comunidad crea en nosotros y nos dé como esa proyección y esa confianza. Aparte de dar talleres, hemos realizado varios eventos que unen a la comunidad en tanto un familiar como en los chicos. Permiten que generar espacios donde la comunidad deje atrás como el pasado oscuro, la violencia, todo esto que nos pasó en nuestra vereda y vivamos un momento de unión. En nuestra fundación brindamos talleres de danza, de teatro, de rap, de guitarra y muchos más. Contamos con 120 niños en el momento que hemos estado trabajando con ellos mientras este tema pasa de una manera virtual. Desde la organización Afro Power Danza se les genera una pregunta que es ¿qué es lo más valioso que han aprendido enseñando a los niños y niñas y cuál ha sido el mejor momento que han tenido en estos procesos? Bueno, creo que lo más valioso que hemos tenido hablando por mí personalmente es ver que los niños creen en nosotros. Ver que los chicos creen en nosotros y que tienen esa confianza de decir yo algún día quiero ser parte del hormiguero como un tallerista o quiero fundar mi propia fundación o quiero salir adelante como un artista es lo más bonito que nos enseña a nosotros como personas y que le podemos enseñar a los chicos. Ver más allá de un mundo violento, entonces es como generar esos espacios. Nos hemos aprendido como enseñándole a los chicos que no hay por qué ser personas egoístas e impacientes. Los chicos tienen una creatividad que créanme que yo como tallerista, a pesar de estar enseñándoles a ellos y fluir con ellos en las clases, ellos me enseñan más a mí porque tienen mente creativa, piensan en los demás, piensan en su aprendizaje, piensan en conjunto y creo que eso nos ha ayudado mucho a raíz como de talleres y eventos que hemos realizado.
para la comunidad también ha sido como un espacio donde se siente como la familia, la unión, donde cada que realizamos un evento en otro espacio que no sea nuestro territorio, ya la gente nos acoge y se acogen ellos mismos como propios y como familia. Entonces para nosotros es muy importante. Creo que en la fundación es como muy imposible encontrar como un momento así que nos haya marcado, porque la verdad son muchos momentos, pero los momentos que más han sido así como fundamentales o cruciales, creo que ha sido Color de Hormiga, el festival que tuvimos el año pasado, que es el festival que se trata de embellecer nuestro territorio basándonos en historias que han contadas por jóvenes, en cómo ellos ven su territorio, su espacio, y basando como en estas anécdotas, crear murales. Entonces, la gente en este festival fueron personas amables, se quisieron y se unieron. Y eso fue como lo más bonito. Así que los invito a que vengan y conozcan este espacio, que se lo disfruten y que puedan como interactuar con todos nosotros y con todos los chicos, que la verdad es un espacio que los va a llenar de mucha felicidad, como nos ha estado llenando nosotros estos tiempos, tanto de pandemia como atrás, que generan muchas experiencias muy bonitas, y por acá les vamos a estar esperando cuando puedan llegar. Las puertas del hormiguero siempre estarán abiertas para todos ustedes. Muchas gracias por contar con nosotros para este espacio. Chao, chao. Hoy pudimos conocer a dos jóvenes que trabajan con la infancia en este territorio, en el área metropolitana, desde la comuna 4 de Medellín hasta el Pedregal, allá en lo alto del municipio de Itagüí. Esperamos saber también qué preguntas tienen ustedes y qué temas nos proponen para estos microprogramas. Espero nos compartan sus sugerencias, sus proposiciones, sus temáticas o sus preguntas por nuestras redes sociales del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y que sigan conectados con nosotros en estos miércoles de septiembre con este microprograma que se llama Jóvenes Preguntan a Jóvenes, desde a Moravia, territorio de expresiones juveniles. ¡Chao!